egunon danori, permítanme en primer lugar que felicite a Ainhoa Sabe por su reciente nombramiento como alcaldesa, próxima alcaldesa efectiva, por las noticias que me han dado. Bien, estamos en Sestao, en la punta Vega Galindo, junto a unos terrenos cargados de historia, ligados fundamentalmente a la tradición industrial de Vizcaya, pero que también han albergado a lo largo del tiempo actividades de muy diferente naturaleza, como un convento, carmelita o incluso una instalación militar. Hoy en día, además, constituyen, junto con Chávarri y El Sol, uno de los ejes de regeneración urbana más importantes de Euskadi, en los que combinamos el derribo de infravivienda y la rehabilitación y reforma de espacios públicos con las nuevas promociones. Les hemos citado precisamente en una de estas nuevas edificaciones para presentarles las 52 viviendas de alquiler protegido construidas por el Gobierno vasco a través de Visesa y cuyo alquiler será gestionado por la sociedad pública Alokabide. Cinco de ellas se han reservado para realojos derivados de las operaciones urbanísticas y de regeneración de Sestao, mientras que las 47 restantes se han adjudicado a personas demandantes de vivienda en Etxebide empadronadas en este municipio, en Sestao. Si todo va conforme a lo previsto, los primeros inquilinos podrán entrar a vivir esta misma semana. Desde el pasado año, nuestro departamento ha establecido cupos para el acceso a los procesos de adjudicación para favorecer la cohesión social de las promociones y priorizar a determinados colectivos en el acceso a la vivienda, como es el caso de las personas jóvenes. En este caso en concreto, en esta promoción, el cupo más numeroso, con 15 viviendas, corresponde precisamente a personas menores de 35 años, Otras 13 viviendas se han destinado a personas con especial necesidad de vivienda, 8 pisos van para solicitantes del derecho subjetivo y otras 6 se han adjudicado a personas adscritas al cupo general. Las 5 restantes son viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida. Junto con esta actuación, Visesa va a poner en marcha la construcción de 2 bloques con otras 180 viviendas de protección oficial de alquiler en la parcela contigua a este edificio. La previsión es que este proyecto se licite en el primer semestre del año 2022, de forma que puedan comenzar las obras a finales de ese año o principios del siguiente. Estas viviendas van a contar con una inversión estimada superior a 25 millones de euros. El acceso a una vivienda asequible es una de las cuestiones más demandadas por la ciudadanía y el objetivo de nuestro departamento está centrado en satisfacer esta necesidad, en articular políticas sostenidas en el tiempo para seguir construyendo un parque público de vivienda protegido potente. Y Sestao es un buen ejemplo de ello. En conjunto, se trata de una de las mayores operaciones de vivienda pública que se están llevando en estos momentos a cabo en Euskadi. Herritarrek etxebizitza eskuragarria eskatzen dute eta gure saia helburu horretarako lanean ari da. Sestao horren adibide ona da. Hemen, Euskadiko etxebizitza publikoko operazio handienetako bat burutzen ari gara. Aste honetan, Alokairuko 52 etxebizitza ematen hasiko gara, eta kupoak sortu ditugu zenbait kolektiboen beharrei erantzuteko. Adibidez, etxebizitza horietatik 15 gazteentzako dira. Gainera, 2022an, 180 etxebizitza berri dituzten bi eraikin lizitatuko ditugu. Bien, pues por mi parte es todo. Tienen todos los datos en el comunicado que se les ha facilitado y al término de las declaraciones atenderemos las dudas que se les pueden haber planteado. Alcaldesa, es tu turno.
Dar las gracias al consejero Iñaki Arriola y, como no, a todo el equipo del Gobierno Vasco por la invitación a esta rueda de prensa. Comentaros y deciros que estamos muy agradecidos a que el Gobierno Vasco esté formando parte y estemos en total colaboración para toda la regeneración urbana que supone que se está haciendo y se está llevando a cabo aquí en Sestao. Y bueno, pues como bien ha comentado Iñaki, de las 163 viviendas que están aquí ahora ya realizadas y de las que va a hacer la entrega esta misma semana al Gobierno Vasco, en el edificio que tenemos contiguo, el Ayuntamiento, también disponemos ahí de 58 viviendas. Esas 58 viviendas, que van a ser una treintena de ellas, van a ser para tema de realojos que vienen también de acuerdos y convenios que se han firmado con el Gobierno Vasco, de realojos que se hacen en el área de Chavarri el Sol. Luego, otras veintenas se van a destinar a tema de se va a hacer por un sorteo de viviendas para adjudicación de viviendas municipales en régimen de alquiler. Para gente joven, bueno, pues haremos lo mismo que el Gobierno Vasco con las mismas dotaciones. Y luego habrá tres viviendas que se van a destinar a tema de acción social, porque tenemos que también por Gobierno Vasco destinar tres viviendas de ellas por obligada prestación del servicio de servicios sociales. Como bien sabéis y como bien ha dicho Iñaki, se va a hacer en el solar contiguo una doble edificación otra vez de 180 viviendas aproximadamente. Y esas 180 viviendas pues se empezarán en breve. Si es verdad que teníamos un inconveniente desde el Ayuntamiento porque hay un muro, que es un muro de carga, que había tenido desprendimientos y había tenido problemas. Y bueno, pues dar también la noticia de que el mismo viernes pasado se firmó el decreto para adjudicar el proyecto de ejecución y la realización de las obras tienen un plazo máximo de ejecución de un mes. Entonces, eso se hará en breve y así el Gobierno Vasco junto con Visesa pues podrán hacer el inicio de la obra de los pabellones y de las viviendas. Y bueno, pues sin más, agradecer al Gobierno Vasco, volver a reiterar la ayuda y la colaboración y la importancia que está teniendo Sestao para ellos y para seguir haciendo la regeneración urbana aquí. Y bueno, que sigamos contando con esa planificación de tener más viviendas de régimen de alquiler o en régimen social para beneficiar a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, ¿no? Y sin más, eskerrik asko. No sé si Pedro, si tenéis alguna pregunta. Que habéis visto el edificio prácticamente concluido, ha sido por un problema de acabado. Había un problema en la cara norte, noroeste, de humedades, que ha requerido también hacer unas obras posteriores para evitar precisamente que el edificio estuviera ocupado y los vecinos y los inquilinos pues tuvieran luego problemas de humedades, acabados. Por otro lado, la adjudicación, que ya, como se ha dicho, van a ocupar las viviendas ya esta semana misma, se ha demorado al introducir el nuevo sistema de adjudicación por cupos, que, como sabéis, entró en vigor el decreto a primeros del 2020, a finales del 19, y eso ha hecho también pues que el sistema de adjudicación pues se haya demorado un poco, porque es una de las primeras promociones que se ha adjudicado con cupos, estas y algunas otras en Vizcaya. Entonces, las personas que recibían las puntuaciones y tal, como no conocen el sistema de cupos, pues ha habido muchos recursos que ha habido que resolver, y esto ha dilatado un poco el procedimiento de adjudicación. Pero bueno, eso es un poco también porque las novedades en los sistemas de adjudicación pues llevan un cierto tiempo de que las personas que están inscritas en Etxebide las conozcan. Pero básicamente lo demás pues es una promoción normal. Sí que es cierto, como he dicho, que el remate final de la obra se demoró por el tema de los problemas de humedades, que han sido totalmente resueltos. Pero hubo, Pedro, hubo una adjudicación, por la gente que llamó a la tele protestando, ¿no? Hubo una adjudicación previa y al introducirse el sistema de cupos se echó atrás esa adjudicación. No se llegó a adjudicar. No se llegó a adjudicar. Se sacó la convocatoria, pero como estaba próximo a el decreto a entrar en vigor, pues preferimos
que se adjudicara ya con el nuevo sistema, porque eso garantizaba pues que la cohesión social digamos, de las personas que van a venir aquí estuviera más garantizada al mezclarse un poco los distintos cupos de jóvenes con derecho subjetivo, etcétera. Eso garantizaba un poco que la, digamos, que la pues un poco que la heterogeneidad social se manifestara en una promoción como esta. Bueno, el alquiler medio suele ser un 30% de los ingresos ponderados de las familias. Nosotros siempre no hay un precio de alquiler fijo, sino que el precio de alquiler siempre viene referenciado a los ingresos de las familias, ¿no? Ahora las familias se pagarán más porque tengan unos mayores ingresos y familias se pagarán menos porque tienen unos ingresos más pequeños, ¿no? Y de todas formas, habéis visto un poco que en el reparto de lo que se ha hecho de los cupos, pues se tiene en cuenta la situación también de gente que tiene el derecho subjetivo, que tiene unos ingresos pequeños, gente que tiene necesidades especiales, tampoco es que estén precisamente sobrados, y un poco mezcla, ¿no? La gente que está en el cupo general, que es gente que no está en ninguna situación de especialidad, pero que también acceden a estas viviendas, y luego, sobre todo, pues ese esfuerzo que se viene haciendo por parte del departamento de reservar una parte para jóvenes, ¿no? De hecho, en esta promoción, algo más de un 35% de las viviendas se destinan para gente joven, menor de 36 años para abajo, ¿no? Hasta 35 años, ¿no? Entonces, y suele ser 5 años, ¿no? A ver, el plazo máximo del contrato es de 6 años, que es el plazo de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Lo que pasa es que si las personas siguen reuniendo los requisitos de ingresos al término del contrato, se les prorroga. Es decir, solamente en el caso de que excedan los ingresos de alquiler social, en el caso de que sean sociales o de VPO, que son más altos, en el caso de que sean viviendas de VPO, entonces no se les renovaría. Pero no, suele ser bastante raro. Estas son de VPO, de hecho. Los ingresos máximos son 39.000. Claro, en este caso que son de VPO, eso es, el ingreso máximo es 39.000. Por lo tanto, salvo que superen esos ingresos de 39 euros, pues continuarían para terminar el contrato. Bueno, un poco, si queréis, aprovechando que estamos aquí, deciros que nosotros, desde el Gobierno, estamos gestionando en ese estado 394 viviendas. Es un paquete importante de viviendas entre lo que es el parque de Alokabide, que este edificio en este momento es la parte más importante, con las 52 viviendas, hay una más. Tenemos en Bizigune, tenemos 256 viviendas. Bizigune, ya sabéis que es el programa que capta vivienda vacía para poner a disposición de la gente que necesita una vivienda en alquiler social, ¿no? Pues veis que hay un paquete importante de Bizigune, hay 78 viviendas del parque de gobierno y 7 que están en el programa SAP, que es otro programa de intermediación, que lo que hace es, bueno, dar a los propietarios una serie de garantías en el cobro de las rentas y en la reposición de desperfectos en el caso de que los hubiera, ¿no? Para animarles a alquilar su vivienda. Son 394 viviendas, que es un paquete importante, y más teniendo en cuenta de que estamos creciendo y que hay voluntad de seguir creciendo con la promoción de vivienda pública protegida en ese estado. Esto el Gobierno, luego por su parte el municipio, el ayuntamiento también tiene, ¿no?, su parque de vivienda, ¿no? Además, para completar, en Gaztelagun, que es, como sabéis, son ayudas que da el departamento para que la gente joven pueda iniciar su proyecto de emancipación. Hemos tenido 23 ayudas concedidas, actualmente activas están 17, es esta. Y animamos a la gente joven, que si necesita, que las opciones de Gaztelagun siguen abiertas permanentemente.